¡Hola, hola, niños y niñas! Padres, madres de familia, comunidad educativa. Soy Marta María Almendares López, la maestra que ha compartido con ustedes el taller anterior. Sean bienvenidos al taller interactivo llamado Super Padre. Ustedes saben que en este mes de marzo celebramos una fecha muy especial y que todos los hondureños festejamos a nuestros queridos padres. Ellos representan una figura muy importante en la vida del niño y la niña. Son un ejemplo por su esfuerzo y amor. Expresemos nuestro amor a los padres. Hay muchas formas de hacerlo. Sin embargo, hay familias en las que no existe una figura paternal por alguna circunstancia, ya sea que no vivan en casa, o que hayan fallecido, o que estén ausentes. Elaboremos una linda tarjeta para papá, abuelo, tío o algún hermano mayor que esté apoyándote. En esta actividad debemos participar todos. Los materiales que necesitamos son papel construcción rojo y color amarillo, tijeras, marcadores y pegamento. Les invito a que vayamos a la mesa de trabajo. Mamá o tutor, acompaña a su niño o niña a realizar la tarjeta para papá. Dibuje primero la silueta de la mano izquierda de su niño. Aquí vamos a necesitar de su ayuda. Vamos a dibujarla para que quede en el papel construcción rojo. Y harán lo mismo con la mano izquierda. Una vez que tengamos eso, debemos cortar la mano o la silueta de la mano con una tijera. En este momento, estos recortes lo van a ayudar a hacer ustedes, mamás o tutores que están con los niños, porque en estos momentos venimos comenzando el año escolar y los niños no tienen mucha destreza para cortar. Más adelante lo podrán hacer ustedes solos. Así cortaremos la silueta de ambas manos para poder hacer la tarjeta de papá. Y esa tarjeta le va a expresar tanto cariño que nos vamos a sentir alegres al entregar la tarjeta el Día del Padre. En esta parte de acá solo hacemos un pequeño semicírculo y tenemos cortada la mano. Haremos lo mismo con la mano izquierda hasta que quede algo como esto. Necesitaremos, si se fijan, una tira de color amarillo. Pueden doblar el papel de esta manera y de ahí recortarlo para que quede como eso. Vamos a recortar acá. Recortaremos con cuidado y escribiremos "Felicidades, papá". Y luego uniremos la tira a ambas manos por la parte de atrás con pegamento. Ahora vamos a decorar las manos que hemos hecho en la tarjeta con algunas figuritas de corazones, de círculos, o cualquier cosa que hayan recortado que sea pequeño. La vamos a colocar en las manos para que decore y papá pueda tener una bonita tarjeta. ¿Les gustó la tarjeta? ¿Verdad que quedó linda? ¡Excelente trabajo! Ahora estamos listos para entregárselo a papá en el Día del Padre. Y vamos a recitar una poesía a papá. Tengo en mi casa para jugar
dos zapatones de mi papá, de la cocina hasta el zaguán. Cantan los pobres, ta, 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 ta. Sucios y feos, viejos están. Rayan el piso y la mamá no los aguanta, ta, 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 ta. Pero la dicha que ellos me dan es que me siento como papá. Continuamos aprendiendo juntos. ¿Recuerdan qué color les enseñó su maestra la semana pasada? ¡Muy bien! ¡Excelente! El color rojo, como la gabacha que ando en estos momentos yo. Hoy vamos a reforzar el color amarillo, o lo vamos a conocer si alguno de ustedes no lo conoce. El color amarillo es un color primario que, combinados con otros colores, forman colores secundarios. Yo aquí tengo una bolsa con cosas de color amarillo. ¿Quieren saber qué cosas son? ¡Un limón! ¿De qué color es? ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Una pera! ¡Muy bien! ¿Y de qué color es? ¡Amarillo! ¡Perfecto! ¿Y la bolsa? ¿De qué color es? ¡Eso es! ¡Amarillo! Ahora, allá en su casa, busquen objetos de color amarillo. Por ejemplo, una camiseta, pantalones, o podemos buscar frutas, limones de color amarillo que sean maduros, con ayuda de los padres de familia o los tutores. También recuerden mencionar objetos o cosas de diferentes colores. Luego, van a clasificar los objetos y van a dejar solo los de color amarillo en un lado. Ustedes pueden seguir jugando en casa a clasificar y encontrar objetos de color amarillo, como ropa, frutas, juguetes, flores o los utensilios de cocina. Y bueno, ¿qué les parece si cantamos el color que aprendimos hoy? ¿Qué color vimos hoy? Amarillo, amarillo. ¿Qué color vimos hoy? Amarillo. Una vez más. ¿Qué color vimos hoy? Amarillo, amarillo. ¿Qué color vimos hoy? Amarillo. ¡Eso es! ¡Hemos aprendido el color amarillo! Comencemos con movimientos corporales. Levantemos los brazos. ¡Vamos, hagámoslo todos! Movamos las manos como que si estamos usando un pompón. ¡Eso es! Ahora movamos la cabeza. ¡Excelente! Ahora, ahí en casa, busquemos algunos objetos. Puede ser pelota, lápices, cuadernos o juguete. Y lo van a colocar arriba de la mesa. ¡Muy bien! Ahora vamos a colocar objetos, esos mismos objetos, abajo de la mesa. ¡Excelente! Ahora vamos a jugar a pintar una pared imaginaria con movimientos de arriba hacia abajo. Vamos conmigo. Arriba, hacia abajo. Arriba, hacia abajo. Arriba, hacia abajo. Hemos terminado nuestra pared. ¿Les gustó el juego imaginario? Y a mí también me gustó. Ahora continuamos ejercitando nuestras manos y realizaremos una técnica nueva que se llama rasgado. Para ello vamos a necesitar papel periódico o papelillo. Padres de familia o tutores, ustedes pueden acompañar a su niño o niña en esta actividad. Vamos a tomar una hoja de periódico
y la vamos a colocar de forma vertical, es decir, que esté parada. Si está acostada, no nos funciona la técnica. Debemos hacerlo con la hoja en posición vertical. Y vamos a necesitar nuestros dedos, pulgar, índice y medio para poder tomar la hoja. Y con la otra mano vamos a hacer el mismo movimiento y lo vamos a colocar. A la cuenta de tres, vamos a rasgar hacia nuestro cuerpo. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos a hacerlo ahora con la siguiente. Vamos a tratar de hacer muchas tiras. Siempre haciendo el movimiento pinza. Vamos a hacer el movimiento luego para que pueda tomar y hacer el movimiento correcto. De esa hoja van a necesitar por lo menos 2, 3 o 4 hojas de papel periódico. Recordemos que debemos tenerla en forma vertical o en forma parada. Y hacemos muchas tiras para que podamos hacer una linda actividad. ¡Listo! Hemos hecho muchas tiras. En este momento yo solo voy a necesitar 2. Y cuando terminen ustedes de hacer las tiras, deben juntarlas. Y de un extremo, vamos a hacer como que si torcemos un poco. Y lo vamos a dejar así. Podemos reforzarlo con masking tape para que no se nos suelten las tiras. Solo vamos a necesitar un poco de masking. No necesitamos mucho. Solo es para que no se nos muevan las tiras. Tenemos listo nuestro pompón. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Qué hermoso trabajo! Ustedes pueden armar el pompón más grande. Pueden utilizar más tiras. Luego pueden bailar o pueden jugar cuantas veces quieran. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y ejercitando nuestras manos, hemos hecho un hermoso pompón. Continuamos compartiendo y reforzando conocimientos. Conversemos sobre el mejor lugar que tenemos para convivir con nuestra familia. La casa. La casa es el mejor lugar donde se comparten alegrías, juegos, celebraciones. Allí vivimos seguros y confiados que nada nos va a pasar. También debemos saber que hay hogares que no tienen todas sus dependencias, pero existe lo necesario para vivir. Por ejemplo, hay casas que tienen una sala y en esa sala recibimos las visitas y podemos tomar café. También tienen un comedor y en ese comedor nosotros podemos desayunar, almorzar y cenar en familia. Tienen una cocina y en esa cocina, ¿qué es lo que tenemos en la cocina? Una estufa, hay ollas, hay cucharas, todo lo que funciona para poder hacer la comida. También tenemos habitaciones. Esas habitaciones nos sirven para descansar. Tienen su cama, su almohada y también tenemos los baños donde nos ponemos guapos todas las mañanas para ir a estudiar. Estas solo son algunas dependencias de las casas. Por esa razón, debemos mantenerla limpia y ordenada, cuidando de ella y colaborando todos. Niñas y niños, les invito a dibujar
una casa en hojas de papel blanco o en su cuaderno. Ustedes pueden decorar con trozos de papel de color amarillo y colorear su casa con sus colores favoritos o hacerlo con pintura. Luego, pedir a sus padres o tutores que coloquen su trabajo en un lugar favorito. Aquí he dibujado una casa y he decorado con huellitas y algunas flores. Pero vamos a decorar el techo de esa casa. Esta es mi propuesta, pero en su casa, su mamá puede dibujar otra o la persona que les está cuidando. Y si se fijan, hemos hecho de la tira que ya hicimos en rasgado, hemos hecho muchos trozos de papel y ese lo vamos a colocar en la parte del techo de la casa. ¿Cómo hacemos el trozo? Lo hacemos muy chiquito para que nos pueda quedar bien en el techo de la casa. Siempre vamos a utilizar el efecto pinza o utilizar los dedos pulgar, índice y de en medio para poder cortar el trozo. Esta técnica se llama trozado y con este trozado vamos a decorar el techo de nuestra casa. También vamos a utilizar un poco de pegamento. No es necesario que lo llenen por completo, porque solo vamos a necesitar puntos. Toman su dedo índice y van colocando puntos y vamos a ir pegando trocitos de papel a no salirnos del techo de la casa para que nos quede hermoso. Hay algunas casas que son grandes, otras casas que son pequeñas, algunas son de madera y otras son de ladrillo. Hay algunas casas también en el área rural que tienen corredores y en las dependencias de la cocina tienen fogones. Son mismas casas con diferentes ambientes. Y si tu casa es grande o si tu casa es pequeña, bien, es la casa que necesitamos para vivir. Y así casi vamos terminando nuestro techo de nuestra casita. Y van a ir pegando los trozos como ustedes quieran. Si se fijaron, comenzamos de arriba hacia abajo y hemos hecho de izquierda a derecha. Vamos a limpiar nuestro dedo en el tapón y terminar de colocar los trozos. Aquí nosotros no botamos nada, así que si sobran trozos, hay que guardarlo en un botecito porque nos va a servir para otra técnica otro día. Y así hemos terminado el techo de nuestra casa. Ustedes pueden decorar con huellitas como estas el resto de la casa o colorear las ventanas junto con sus mamis, sus papás o sus tíos. ¡Excelente! Hoy tuvimos un taller muy divertido. Reforzamos los temas que su maestra está compartiendo con ustedes durante la semana. Para motivarnos aún más, vamos a cantar la canción Una casita de cartón. Escuchemos con atención. Tengo una casita de cartón, con su puertecita y su balcón. Es una casita chiquita y bonita, es una casita regalo de Dios. Tengo una casita de cartón, con su puertecita y su balcón. Es una casita chiquita y bonita, es una casita regalo de Dios. ¿Les gustó la canción? Ahora la vamos a hacer una vez más, todos juntos
desde ahí de casa junto conmigo. ¿Listos? Tengo una casita de cartón con su puertecita y su balcón. Es una casita chiquita y bonita. Es una casita regalo de Dios. ¡Bravo! ¡Lo han hecho muy bien! Padres, madres de familia y tutores responsables, niñas y niños, continuemos con las medidas de bioseguridad allí en casa. O cuando salgan, no olviden el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, el lavado de manos frecuentemente y el uso de gel antibacterial. Gracias por acompañar a los niños y niñas en el desarrollo de estos talleres. Se les invita a seguir la transmisión durante todas las semanas. Se les recuerda los materiales para el próximo taller: un espejo donde puedas ver todo tu cuerpo, papelillo o papel crepé, pegamento, objetos de diferente tamaño y color, pinturas, pinceles. No olvides, ¡te queremos estudiando! Espera cada semana un taller interactivo para Prebásica, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde, por STV Telebásica 1.